Un saludo fuerte, mis hermanos, y muchísimas bendiciones. Vamos a conectarnos y vamos a compartir que es importante. Se los pido, mis hermanos, por nuestra libertad y la patria. Voy a compartir unos cuantos más aquí. Buenas tardes a todos, mis hermanos. Bendiciones de Jehová, el Rey de los ejércitos, que hoy me tiene aquí frente a ustedes, mis hermanos, con fe y corazón, que vamos a lograr nuestra libertad, que no le quepa duda a nadie, que con Dios nada es imposible. Se los digo porque sé que es así y lo vamos a lograr de todo corazón, mis hermanos. Abrazos a todos. Fuerte abrazos a todos y compartan, mis hermanos, que es importantísimo. Y les voy a empezar diciendo algo directamente a los que me ven del lado allá. Una de las grandes razones y la principal que yo ayer no mandé mi mensaje, les diré sinceramente que estuvimos jugando un día estresante al gato y al ratón por Latinoamérica y por el mundo con estos asesinos tratando de ejecutar a nuestros hermanos. Quiero que sepan eso. Quiero que sepan, mis hermanos, de todo corazón, y que confíen en lo que yo le digo 100%, que yo soy una persona que no miento, y menos con la patria, que estos asesinos no quieren que se sepa, que ya se sabe su verdad frente a unas cortes internacionales. Les voy a decir algo, mis hermanos. Les pudiera mostrar ahí con fotos, pero considero que no podemos hacer eso verdaderamente, porque desgraciadamente hay que avanzar hacia adelante y salvarle la vida al hermano. Y entonces después hablaremos de su gran verdad, porque estos son asesinos, mis hermanos. Mira, yo les voy a hacer un recordatorio, y este recordatorio se lo voy a hacer a mis hermanos en Cuba, para que sepan una realidad de quienes están frente a nuestro pueblo. Que no se les olvide, mis hermanos, con claridad y con buena memoria, el año 89, el caso número uno de Ochoa, donde Raúl Castro, no se dejen engañar, que es una gran realidad, permiso, tiene el caso en Isla Morada, tenían su caso allí, por narcotráfico. Desde el 89. Recuerden una cosa, mis hermanos. Lo reconoció Popeye, el colombiano que trabajaba con Pablo Escobar, de que Fidel Castro y de que Raúl Castro eran narcotraficantes, y que el escritor colombiano le llevó la carta, le llevó de mano y confesión de Popeye. Ahora le clarifico y le refresco más cercano. La inteligencia más grande que existe en este mundo, que la considero yo, en la opinión mía personal, que es de los Estados Unidos, la DEA, recuerden bien, que señaló a López Valleja como líder del cartel de narcotráfico con los venezolanos hace nada, públicamente. No es que lo digo yo, y no es que lo dice, lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Narcóticos, el DEA, la DEA, lo señaló como cabecilla de narcotráfico. Por eso se murió, que anda por ahí con la cara jorobada y con el narigón hecho, un tipo lleno de salud como esto. Esta gente, las ratas no mueren, las ratas hay que matarlas. Esta gente son gente seria, asesinos sin piedad. Ayer lo demostraron una vez más, cazando, dándole cacería a José. Se los quiero decir porque es importante, hay que darle seguimiento. Aunque no hablemos,
de puntos importantes, les quiero decir que andan como locos, tras José, porque saben una cosa, estos mafiosos narcotraficantes, Raúl Castro, el charco de sangre, que eso es lo peor que existe, ese que es un diabólico, que es el que tiene la mano más metida en esto, mandando sicarios a tratar de silenciar al hermano, porque verdaderamente hay una gran realidad en esto, mis hermanos. Ese testimonio que yo les digo a todos los militares, que no llega a ustedes, pero les digo, ustedes saben una cosa, el matamilitar, el oficial de alto grado, asesino, igual que charco de sangre, igualito, asesino, sin piedad, que mató a esos 11 ahí en Granma y los tiró en la cueva, porque les voy a seguir hablando la verdad para que ustedes se den cuenta y sepan la realidad. Y los ha matado a muchísimos de ustedes que no han estado de acuerdo con esas cosas. Está suelto y sigue asesinando militares en el nombre de la dictadura y en el nombre de esos comandantes que son los que todavía tienen el control absoluto de esa represión y tiranía. Que eso no le quepa duda a ustedes, mis hermanos. Ayer fue un día que, mira, gracias a los hermanos, les digo de todo corazón, y les tengo que decir gracias a esas hermanas y hermanos, que a ustedes y a nosotros, mis hermanos, pudimos movernos rápido, ya teníamos un paso delante de ellos. Por eso yo no les voy a dar cierta información, ni les voy a enseñar nada, porque yo no les voy a dar vista a estos asesinos. Libramos, y gracias al Señor, que muchísimo le pedimos de corazón, que siga bendiciéndonos y cubriéndonos con su manto, para que estos asesinos diabólicos no lleguen a tocar nuestro cuerpo. Mira, desesperados están, porque saben que no le cabe una gota más de churre de todas sus atrocidades, de toda esa vida oscura de asesinato y de narcotráfico en el que ellos viven hasta el día de hoy. Porque eso es una realidad, ese testimonio del hermano, como le digo a los militares, búsquenlo y miren que todos los que el hermano menciona ya murieron, silenciaron a todos y están tratando de silenciarlo a él para que esto no llegue a una corte internacional, para que esto no siga sonando. Pero yo me voy a ocupar y me voy a encargar de decirte a ti, Raúl Castro, y a ti, charco de sangre, que ustedes son narcotraficantes. Por eso tienen el pueblo así, porque a ustedes no les interesa eso en lo absoluto. No les importa. Y las pruebas están claras y concisas ahí, mis hermanos. La mayor autoridad del mundo, una superinteligencia, nunca saldría públicamente a acusar, como acusó a López Calleja, de jefe del cartel de los soles ahí, de narcotráfico. De eso es lo que estamos hablando. Por eso ellos tratan y han tratado de asesinar al hermano. Pero voy más allá ahora, mis hermanos, porque de todas formas nosotros vamos a seguir ganando, porque Dios nos va a ir protegiendo. Pero a donde voy, con el permiso, que quiero tomarme mi tiempo para mandarle un mensaje a mis hermanos de Cuba, más que todo, para que abran su corazón y su mente y puedan ver la realidad, porque es necesario, porque no dejan otro camino. Estos asesinos no nos van a dar otro camino, mis hermanos. Nosotros tenemos ahora mismo que ver la realidad y empezar a avanzar con la mente clara y viendo que es angosto el camino, pero es el que nos va a llevar a la libertad. No existe otro, ni va a existir. Con ellos no existe otro. Con ellos, mira, ni va a existir, ni existe otro. Pero hay una gran realidad. Recibimos información ayer, y no de una persona, de muchos hermanos en Cuba que fueron citados por el hecho solamente de seguirme en este mensaje y esta transmisión y de poner post o darle like a mis cosas. Yo les digo algo como yo lo analizo. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con esa persecución y represión? Una gran claridad, mis hermanos. Analicen esto que yo les voy a decir ahora.
Y es una gran realidad. ¿Por qué razón nosotros se nos ha hecho tan difícil poder lograr por lo menos un paso adelante, ya que no hemos podido lograr el cambio de nuestro país? Ustedes saben que desde hace muchos años ellos han usado la estrategia de divide y conquistarás, divide y vencerás. Y así ellos nos han tenido a nosotros creando nubes, creando conflicto, y dividiéndonos, mis hermanos. Pero hay una realidad en esto, que esa es la que yo llamo reflexión a todos mis hermanos en Cuba. Nosotros hemos empezado a fortalecernos y a unir las fuerzas como cubanos. ¿Qué pasa con esto? Une y vencerás. Son palabras que hace poco las he escuchado y son una gran realidad. Si nos unimos, que somos el pueblo, que somos la mayoría, no existe fuerza que puedan tener ellos en contra de nosotros. Y ese es el temor de esa tiranía de los Castro. Por eso han sido todos esos citatorios a hermanos de lucha y hermanos que están siguiendo nuestro camino y uniéndose en este camino, porque saben que este es el camino de la libertad. Este es el camino que los vamos a derrotar a ellos, mis hermanos. Aunque sea un poco sacrificante, aunque hemos pasado trabajo, ya estamos avanzando hacia adelante. Y eso ellos lo saben. Y ellos le temen a la unión, porque saben que en la unión está la fuerza y en la fuerza está la victoria, mis hermanos. Y eso es lo que yo busco. Unidad entre nosotros para poder tener más fuerza, para poder liquidarlos a ellos totalmente, para poder sacarlos a ellos por el único camino que ellos dejan. Porque ellos son unos asesinos. Ellos no nos van a dar otra oportunidad. Y están matando un pueblo de miseria, sin electricidad. Tenemos que avanzar pronto, uniendo la fuerza y haciendo acciones contra ellos. Cuando le digo acciones, mis hermanos, no podemos limitar ningún tipo de acción. La dictadura es el enemigo. La dictadura no va a dar oportunidad alguna a nadie de libertad ni de cambio. Lo está demostrando ese payaso de Díaz-Canel. Ustedes pudieron ver ahí cómo utilizó a ese bolseador mediocre, cambiador de jaba de pollo, y cómo está tratando de llevar, fíjense bien, pueblo de Cuba, mis hermanos, llevar a aprobación una ley que ya está aprobada. Yo tuve un análisis con un hermano que me pasó un informe que yo estaba analizando y viendo que realmente merece la pena que nosotros lo llamemos reflexión aquí. Yo les voy a explicar algo. De todo corazón, mis hermanos y hermanas, ubiquen su mente porque es muy importante. Miren, mis hermanos, cuánta gente, cuántas madres y padres no están en desacuerdo en este momento y han demostrado ese desacuerdo de mandar a sus hijos al servicio militar. Muchísimos padres, ellos saben eso. Pero fíjense lo que están tratando ellos como una opción, y vean este camino de hacer ellos. Si ellos logran, que ellos no van a lograrlo, ellos no tienen aprobado el código de familia ya. El sí, lo veremos. Vote no, vote. Por eso digo, es mejor no ir a ningún lugar, para que ellos queden como lo que son. Porque yo sé que están mirando aquí ahora, como los policías miran, como miran ellos sentados ahí en su gabinete, todos sus tiranos. Vamos hasta el final. Y nosotros vamos a derribarlo. Ustedes son el pasado. Charco de sangre. Tú podrás ser un asesino, tú podrás ser lo peor, una gente fría, lo peor, pero nosotros somos la nueva. Nosotros queremos la libertad de nuestra patria, porque nosotros no los queremos ustedes más ahí. Los que sobra son ustedes y vamos a pelear por eso. Pero miren, mis hermanos, y ustedes asesinos, porque
seguramente es el camino. Recuérdense que esta gente están comprometidos hasta el cuello con los rusos, como todos los países que le deben, pero a los rusos, que son a los más que le deben ellos a Putin. Piensen en esto que yo les estoy diciendo ahora. Muchísimas madres se han negado a mandar a sus hijos al servicio militar. Eso es un gran conflicto. Ahora, ellos, que ya tienen listo su código de familia con el sí, porque van a hacerlo a Pepe, porque son asesinos y son dictadores, ¿qué van a hacer con eso? Se están tapando en su nube bajo, aprobando los matrimonios gay, buscando el soporte de los gays, como buscaron el soporte del retrasado bolseador, que ustedes vieron las anormalidades que habló ese tipo, las anormalidades, un mediocre, vaya que era increíble escuchar a ese hombre y escuchar esa reunión tan mediocre con 20 y pico personas. Esa es la cara de lo que queda de la dictadura. Una dictadura que nadie la apoya, que no tiene apoyo, que ellos están usando a los que pueden usar mentalmente para seguir avanzando en su diabolismo de lo poco que le queda. Pero ahora hay una gran realidad. El Putin lo está apretando, le está pidiendo hombres. Las madres se están negando a que sus hijos vayan al servicio militar. Por el ejemplo, de los tanques de matanza, como quemaron esos niños sin tener una gota de experiencia, y el capitán anda todavía por ahí que no se ha podido, que lo que lleva. Pero fíjate qué sucede. Ellos tapándose en esa cortina de humo, que están dándole un apoyo a los matrimonios gay, que aprueban ahí, que te pueden quitar tu hijo. ¿Estás viendo? Y te pueden secuestrar tu hijo y mandarlo para Ucrania con 17 años, 18. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar qué tan peligrosa y qué tan manipulada está el código de la familia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres no han cedido y no van a dejar ir a sus hijos a una guerra, a invadir un país, mis hermanos, un país que está peleando por su democracia. Pero los dictadores, como no les interesa a nuestro pueblo y no les interesa el sufrimiento de las madres, porque ya lo demostraron en los tanqueros de matanza, como fueron y derritieron a esos niños. ¿Quién vio una funeraria de ellos? ¿Quién vio algo que fuera verdaderamente? Nada, son asesinos, sin piedad. Y en el punto donde estamos ahora, que saben que el pueblo está de frente y no los acepta más, pienso yo que esta es una de sus estrategias diabólicas para poder cumplir su cometido con el Putin. Porque seguramente el Putin lo está apretando. Oye, me tienes que dar hombre, tienes que mandarme hombre para acá, para la guerra, para lo de ellos. Te mandé esto, te mandé aquello, ¿qué vamos a hacer? Ahora, de una manera paralizan a los padres y le quitan el poder absoluto de sus hijos. Y recogen muchachos de 17, 18 años, niños, y lo envían, que no están defendiendo a su nación, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Y lo pueden enviar a Ucrania, y usted pierde su hijo. Así que yo le digo, sinceramente, ponga vista, y vamos a ponernos fuerte con esto, porque estos asesinos no tienen piedad, y están planeando algo oscuro sobre eso, y están cubriendo su cortina de humo, con que están apoyando una inmoralidad total en Cuba, que son los matrimonios gay, para buscar el apoyo de los gays, tapar esa nube, y por abajo, una vez que esté aprobado, que ya lo tienen, ¿qué pasa con eso? Usted pierde la patria potestad de su hijo, y ellos tienen todo el derecho de secuestrarle a su hijo, agruparlos como ganado y mandarlos a una guerra, a morir innecesariamente, cuando en verdad nosotros estamos peleando por lo mismo, por la liberación de nuestro pueblo. Entonces yo les digo, tengan ojo con eso, mis hermanos, porque es muy real. Y desgraciadamente, esos dictadores ya no les interesa quedar bien con nosotros. Y ya no les interesa la opinión. Recuérdese que cuando usted... Recuerde una cosa, cuando usted reconoce al malo y lo descubre, su actitud cambia a 360 grados contra usted.
Al momento, usted ve que la careta se le quita y ya es otra persona, ya es el monstruo en el que usted pensaba y ya es esa persona mala en la que usted pensaba, pero como no tenía todavía la seguridad, él seguía jugando el juego. Así estamos nosotros con esa dictadura. Dispararon el día 11, asesinaron, metieron preso toda la juventud, andan reprimiendo por la calle y andan muertos de pánico por mis mensajes, porque mis mensajes, bendiciones con el poder del mismísimo Jehová, el rey de los ejércitos, que me va a hacer pronto llegar a lo que necesitamos, a la lucha por la libertad. Ellos saben que nosotros podemos ser un peligro para su dictadura y vamos a ser el final de ellos en el camino en que vamos. Por eso es importante pedirle a ustedes que, mis hermanos, que tengan fe con Dios y el que tenga fe en esta lucha, porque no vamos a claudicar y no nos vamos a detener ni un segundo en ella. Apoyen al máximo, mis hermanos. Apoyen la libertad de la patria, que yo estoy dispuesto y todos los hermanos que están conmigo y en Cuba, todos mis hermanos, dispuestos a dar el paso máximo para confrontar a esos asesinos, porque ellos no llevan otro camino. Ellos son asesinos y están matando cruelmente a nuestra familia, sin importarle nada, y planeando cosas así oscuras como las que yo les estoy hablando ahora, que es una gran realidad. Si ellos toman el control de ese código de familia que tienen en las manos, la patria potestad de sus hijos, de 16, 17 años, 18, ellos deciden si los asesinos son ellos. Ahí no hay justicia, ahí no hay ley y orden. Ustedes lo saben, yo lo sé, sabemos la verdad. Como sabemos que son asesinos narcotraficantes, comprobados por el primer gobierno del mundo, comprobado por ellos, no lo digo yo, ellos ahí en las noticias. López Calleja, Alberto es General López Calleja, narcotraficante. Ahí está, asesino narcotraficante. Igualito que Charcosangre, que es lo peor que existe ahí igual. Sabemos eso, pero sabemos una cosa. En la unión está la fuerza, mis hermanos. No se dejen. Y vamos a unir fuerza ahora más que nunca. Le digo a todos mis hermanos de Cuba, esa acción de ellos, mira, esa acción de ellos, de intimidarlo, porque es lo que ellos usan con nosotros, la intimidación, la amenaza, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Unámonos más que nunca y les pido su apoyo hoy más que nunca a mi causa, a mis hermanos en Cuba, para poder ser libres a la fecha que estamos soñando, porque lo vamos a hacer así, tengamos que llegar hasta la última consecuencia. Si tienen que cambiar el perfil, por favor, lo tienen que cambiar. Si tienen que salir aquí con la cara tapada, pero tenemos que seguir empujando nuestro camino de libertad hacia adelante, mis hermanos. No podemos detenernos ante nada. Ese es mi mensaje que yo le doy a todos mis hermanos en Cuba, porque aquí vamos avanzando sin parar con mis hermanos, viendo cada día cómo seguimos uniendo nuestra fuerza y cómo seguimos caminando para lograr el sueño de todo cubano. Yo les digo, mis hermanos en Cuba, no los vamos a abandonar y vamos hasta el final. Yo se los digo a ustedes, de todo mi corazón les digo que yo voy con Dios y voy con la fe de Dios y voy a caminar por el valle de las tinieblas y no temeré porque estoy con Dios, que es el que me guía como un guerrero por mi patria y por la libertad de mi nación. Y no veo la hora y el día de poder cumplir esta misión y ver a mi patria libre, aunque me cueste la vida. Pero sé que va a ser posible. Ya hoy estoy más seguro que nunca, que Dios lo puede todo y con fe lo vamos a lograr. Por eso le pido con fe, sigamos empujando y sigamos apoyando hacia adelante, que tenemos un solo objetivo, unidos, desde Cuba hasta el exilio, la libertad de nuestra nación. Y no tenemos miedo, y no le tenemos a los dictadores, como mi hermano José no le teme a los dictadores. Y ustedes van a pagar toda esa persecución en su momento, en mata militares, va a salir a la luz. Se los digo, asesinos, para que se preparen, que yo sí sé quién es también. Y va a salir a la luz en su momento, porque ustedes son unos asesinos y ustedes, no importa si una vida se pierde, vale la pena morir, pero ponerle todas sus verdades, de todas sus atrocidades, de todos sus crímenes arriba de la mesa. Y por eso yo le digo un mensaje a toda esa familia de Granma,
Su familia murió asesinada injustamente. Esos 11 civiles que murieron allí, hoy más que nunca sé porque estoy viendo paso a paso el seguimiento de esto y sé una cosa, mis hermanos, como mató a ese militar, Alberto Arboleda, y como mató a los demás, él mata militares sin sentimiento de ningún tipo y como asesinó ahí esas pobres personas que no tenían nada que ver con eso, solo para cubrir su narcotráfico. El narcotráfico que yo le hablo, que López Calleja fue acusado aquí en el primer mundo por la DIA, por la DEA, de narcotraficante. Y ellos tenían todas las pruebas y las tienen sobre él. Por eso se desapareció. Porque si se cae el régimen, él va preso como quiera. Entonces, ellos se cubren entre ellos. Y esa es una gran realidad. Por eso, tenemos que estar claros. Nosotros no podemos ahora coger miedo y separarnos porque te llamaron ahí a la estación y te intimidaron de que no puedes ponerme un comentario. No, tenemos que unirnos por el privado, tenemos que unirnos por todas las líneas que tenemos para unificar nuestras fuerzas. Recuerden una cosa muy importante, el único camino que nosotros hemos ido avanzando y tenemos para poder comunicarnos es este. Si vamos a tomar un riesgo y un chance, es necesario por nuestra libertad. En silencio ha tenido que ser, esas son otras historias. En silencio ha quedado todo el crimen y todo el dolor de nuestro pueblo, bajo esa manipulación y bajo esa mafia. Hoy es el día de pelear con ellos por el confrontamiento, ir de frente. Y las acciones de nosotros unidos, ellos no la van a ver pasar, porque en la unión está todo, en la unión está la fuerza. Pero es necesario que yo llame aquí de corazón, con la bendición de Dios, y le diga a mis hermanos todo lo que está pasando y todo lo que tenemos que hacer, y que vamos hasta afinar en esto, que necesitamos unirnos y lograr nuestra libertad. Y yo estoy dispuesto a pagarle el precio máximo. ¿Qué me interesa quién me va a ver? ¿Qué me interesa quién más me va a escuchar? ¿O qué me interesa quién va a hacer lo que vaya a hacer? Que hagan lo que vayan a hacer, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer con todos mis hermanos. Y ese es mi trabajo. Por Dios. Oh, Jehová, el rey de los ejércitos, que es el que me da la energía por la injusticia de nuestro país, mis hermanos, porque es demasiado injusticia. Nosotros tenemos que levantarnos de eso. Es doloroso cuando tú oyes a los hermanos que si no hay luz, todo el día que si no hay esto, que si no hay aquello, que ya eso lo sabemos ya. Ya sabemos toda la represión, ya sabemos toda la gente que está presa. Ahora es el momento de nosotros levantarnos por la libertad y unir fuerza. Por eso les digo, no me huyan. Espero que no me huyan. Espero que llegue el mensaje a Cuba, ya que ellos cortan la reacción. Que nos llegue el mensaje que nos hace falta más que todo ahora, mis hermanos. Con muchísimas bendiciones, se los digo de corazón. Así mismo, clandestino, bendiciones, mi hermano. Así mismo, esa es la arma principal, mi hermano. Poder unir fuerza para terminar con esta miseria, que es necesaria. Terminar con esta miseria es necesaria, mi hermano. Y lo vamos a lograr. Con el favor de Dios, nosotros lo vamos a lograr. Le di cámara ahí al hermano, pero por alguna razón. Y le digo algo, mira. Nuevamente le digo algo a todos esos hermanos militares. Nuevamente me dirijo hacia ustedes, porque creo que es necesario llamar a la conciencia y a la realidad de lo que se vive en nuestro pueblo, ya que ustedes son cómplices también de esta situación, y el que cae otorga. Entonces, ustedes manteniéndose callados, aunque se sientan avergonzados, aunque se sientan que han hecho un trabajo que no es el más correcto ni el más justo, todavía, en este momento, tienen la posibilidad de limpiar su imagen con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo que está de rodillas, que merece que ustedes le den la libertad que ellos merecen. Porque ¿quién más que ustedes
que tienen todo el armamento y que tienen todo bajo sus manos. ¿Cuántos pueden ser ellos? ¿Y cuántos son ustedes? Entonces yo creo verdaderamente que la libertad está más en ustedes que en nosotros. Y unidos la podemos lograr. Pero hay una gran realidad. El pueblo necesita ver una acción bondadosa de su ejército. Y el ejército necesita mostrar una acción bondadosa a su pueblo, ya que no lo han hecho en 63 años, mis hermanos. Han vivido bajo esa vergüenza y han sido utilizados bajo códigos militares por un régimen narcotraficante. Eso se los dejo a ustedes, yo, que lo analicen. Tal vez hay muchos que no tienen conciencia. Es como se llama la inconsciencia. Pero hay muchos otros que sí tienen conciencia y se llaman a conciencia y ven la realidad. Porque nuestra conciencia nadie la puede esconder. Lo que tú tienes dentro de ti se lo puedes esconder a todos, pero no te lo puedes esconder tú. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer, militares? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo esta vergüenza y esta tiranía bajo la dictadura? ¿O vamos a dar el paso que juraron ustedes defender y servir cuando hicieron su juramento de militares? No queremos oír excusa. No queremos oír ningún reclamo de que por esta razón o que por aquella razón no se pudo hacer esto. El momento de la libertad es este. El momento donde el pueblo está muriendo y el momento donde hace falta verdaderamente mostrar el coraje de un militar y el respeto por su pueblo es este. Y si ustedes no dan ese paso, entonces ustedes son unos cobardes. Entonces ustedes van a seguir viviendo bajo la bota y bajo la vergüenza de esa dictadura. Entonces yo no puedo creer en grados ninguno allí, ni puedo creer en ningún tipo de militar si ustedes no dan el paso correcto por su pueblo. Y eso es un llamado que yo le hago a la reflexión. Miren bien su conciencia y decida qué van a hacer, porque verdaderamente es momento de tomar una acción en contra de esa mafia que está usándolas a ustedes como títeres también. ¿Y saben cuántos altos mandos generales ellos han asesinado? Al igual que ustedes, cualquiera de ustedes que no esté de acuerdo y que no tenga unidad con otros, va a parar al mismo destino que ha parado todos los otros militares. El mata militares no duda para asesinarlo a ustedes y lo ha demostrado, porque es un asesino sin piedad. Es una persona cruel que no tiene sentimiento y solo sigue las órdenes de la cúpula. Sirve para ellos y goza el placer de asesinar. Y no mira ni que ustedes son hermanos, porque matar a un militar, otro militar, que juraron defenderse y cuidarse a las espaldas, eso piensen ustedes mismos, de qué manera lo van a catalogar. Y está pasando día a día. Está pasando día a día. Compartan, mis hermanos, si pueden. Yo no te conozco, así que verdaderamente. Mis hermanos, pero bueno, la curiosidad me mata, de todas formas. Y como la curiosidad me mata, yo quiero ver qué es lo que va a hacer. Compartan que hoy más que nunca también. José, mi hermano. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Aquí estamos viendo a ver quién es el personaje que quiero entrar aquí ahora que no lo conozco. Pero le damos la oportunidad. Bueno, entonces. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, qué bueno. Bendiciones, ya es una persona, qué bueno, bendiciones, buenas tardes.
Dígame usted, hable Estaba usted. bien. Nada, estaba viéndote en vivo ahí y me parece muy interesante el tema. ¿Y dónde usted está, mi hermano? ¿En la tierra de nosotros? Sí, Cuba, Cuba. Hermano, usted sabe, no es interesante, es una realidad, mi hermano. Necesitamos verdaderamente levantarnos y enfrentar la dictadura por la libertad de nuestra patria. No queda otro camino. Si no, vamos a estar 20 años más con esos asesinos. No hay manera alguna. O si no, usted me dice, mi hermano, ¿qué usted piensa? Yo le voy a dar la palabra porque ya que usted entró, mi hermano, dígame usted qué piensa sobre eso. No, no, claro, no, sino lo que tenemos que dar es el paso adelante, porque de verdad que, pero todos, todos juntos, no, uno solo, porque una abeja no compone verano, tenemos que ser todos juntos. Así mismo es, verdaderamente. Motíveseme, motíveseme. Y usted se oye un hombre joven y vamos a llenarnos de fuerza y de decisión y vamos a poder lograr la libertad, mi hermano. Porque nosotros tenemos muchas personas en contra de nosotros que no van a aceptar por intereses que si nosotros mismos no nos liberamos, nadie nos va a ayudar. No les interesa. Y eso es una gran realidad, mis hermanos. Mira, a muchas personas por conveniencia, y no estoy hablando sobre nadie en específico, estoy hablando del panorama que nos rodea. Porque si no hubieran tantos intereses, ya hubieran personas ayudándonos. Porque tú dices, bueno, en el camino que yo voy, transparente, claro, a ser específico, ¿cuántos años llevo en esto? Ustedes cuando han visto, mira como yo le digo, no importa, que no me interesa, pero cuando hasta hoy ustedes han visto que Otaola se pronuncie de mi persona, no, que haya que omiten, que no quiero, pero esa es una gran verdad. Las verdades son para decirlas. Las verdades sobre esta lucha son reales. Ustedes analícenlo ustedes mismos, porque no voy a mencionar a los otros. ¿Eh? Porque los otros hablan de su lucha, que él habla de lo que es. Pero por ejemplo, él mismo, que es una realidad. Yo digo, bueno, estamos aquí, Cuba está con nosotros. ¿Qué vas a decirme? Que tú no me conoces. Que tú no apoyas. No, 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 no. Tú no podrás apoyar tal vez la violencia. Pero en el punto donde estamos nosotros, el único camino que queda es este. Tú no me digas que a las personas que van a apoyar esta lucha, porque yo he tenido otras personas que me han apoyado. Y simplemente, por ejemplo, donde yo, la última persona que estuvo apoyando mi causa ahora, podemos aclarar las cosas y dejarlas claras y saber que no necesitas tocar ciertos puntos que no hacen falta si no hay un camino con maldad sobre la ayuda. Tú puedes apoyar mi causa. Tú no tienes que hablar de mi causa, pero sí, sabiendo a conciencia que el camino está trazado y que en este camino vamos, que es angosto, una persona con tanto poder de influencia y que pregona a los 20 vientos que quiere la libertad de Cuba y que quiere que Cuba sea libre, ¿cómo? Viendo claramente, porque esto nadie lo va a poder esconder y al final nosotros vamos a llegar, pero viendo claramente en la transparencia que vamos, en el respeto que vamos, en la determinación, no importa nada. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué no, qué es ilegal? De eso es de lo que estamos hablando. O sea, que los asesinos en Cuba, los dictadores, maten al pueblo, que los asesinos en Cuba trafiquen droga y vayan atrás de toda Latinoamérica, del mundo, tratando de matar a una persona que tiene un testimonio y que encarcele a todos los disidentes y todos los opositores en Cuba. Eso está bien. Pero entonces, si yo voy en este camino de lucha, con la decisión tomada, que no han dejado otro camino, que es necesario por el sufrir del pueblo, darle el sacrificio máximo, no importa cualquier consecuencia, y tú ves esta gente que no la apoyan, viste, que omiten, ellos hablan de otras cosas, pero yo he llamado a ese análisis. Por eso yo, ya de todas formas que toqué este punto, es importante recalcar la realidad. Dime algo y generaliza después de eso, pero lo pongo él, que cualquier cosa aquí haya, como nos ha apoyado la causa de la libertad,
porque tú puedes analizarla y verla. Cualquier persona inteligente que haga un programa, que haga cosas, puedes entenderlo y decir, bueno, no puedo hablar sobre lo que él va a hacer, pero sí puedo apoyar la causa, únase con él, mira, únase en su camino, aquí y allá. Me imagino que ustedes me entienden. Yo lo dejo ahí sobre eso, pero de todas formas, ya que estaba haciendo esto, es una reflexión que no me interesa, fíjate, porque ya yo voy en mi camino con mis hermanos y yo sé una cosa, vamos a compartir el mensaje, Cuba está con nosotros y Cuba somos todos. Nosotros lo vamos a lograr porque nuestro pueblo, yo sé una cosa, no cansía ni ca necesita la libertad, necesita respirar aire de libertad. Y sabemos algo. ¿Qué dijo el hermano en Cuba ahora mismo? Para ponerlo más claro, que un solo palo no hace monte. No acabo de decirle un hermano desde Cuba en este momento, hace cuánto, 2 minutos atrás. ¿Qué quiere decir eso? ¿O vamos a esperar 5 años con una dictadura mafiosa que sigue haciendo estratagema y truco y sigue violando las leyes y enredándolas a su manera, como van a hacer ahora con el código de familia, como silencian a la gente y las amordazan a lo mismo en la cárcel que le ofrecen una entrada a palo, que es una realidad, porque no es una mentira? ¿Qué vamos a hablar? ¿Me entiende? Y entonces de eso estamos hablando, mis hermanos. Como no va a salir todo el pueblo de momento por el miedo, más toda la represión que ellos tienen, más todos los equipos que ellos usan de represión y su gente, ¿de qué manera? Y un pueblo desarmado a echarse a morir. ¿A frente de qué? Nadie quiere morirse de primero, a no ser que vayamos a una lucha donde tú tengas, que sea la posibilidad, que es lo que hablamos, de darle frente a esto, de confrontar con las armas, con las manos, la dictadura. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? ¿Me entiende lo que yo estoy hablando? Que es una gran realidad. De eso hablamos, mis hermanos. Unidad. Por eso yo les llamo. Unidad es lo que nos hace falta a nosotros, mis hermanos. En la unión, en el camino por la lucha contra la dictadura, ese es el camino que nosotros vamos a poder lograr nuestra libertad. Y ahí es donde se busca el apoyo, el verdadero apoyo que hace falta entre nosotros. Para que no sea un palo, para que seamos el bosque entero. Mis bendiciones, mis hermanos, de corazón se los digo. Quería hablarle, como les dije, sobre el hermano. Mi hermano José, que gracias a Dios hoy está un lugar más seguro y que vamos a seguir avanzando. Y como dice mi hermano, que no pare Tula, que toda esa oscuridad que hay en Cuba tenemos que encenderla con la llama de la libertad. Y nosotros no vamos a detenernos aquí, mis hermanos, en seguir avanzando por lo que hace falta. Se los digo de todo corazón. Les pido para que llegue el mensaje a Cuba, porque es el mensaje que hace falta. Y no se intimiden si lo cita la policía. Tenemos que usar otro perfil y tenemos que hacer lo que hace falta y tenemos que enfrentarnos contra el monstruo, porque si no, no vamos a ser libres. El cobarde muere 2 veces, muere de miedo y muere de verdad. Es preferible morir una y se siente menos. Vamos a levantar los corazones y vamos a enfrentarnos a estos perros, que ellos son nada. Lo que tienen una maquinaria a crear, pero nosotros somos el pueblo. Y el pueblo unido, ya ustedes saben ya, el final. Imparable. Y de eso hablo, de nuestra unidad. De nuestra unidad. A poder lograr acciones grandes con Tula y poder lograr acciones grandes en contra de ellos, que son necesarias en este momento. No se olviden de la oferta que les hice. Y no lo hago por nada, lo hago por motivación. 200 cocos por chivatón se mantiene en pie. Y es importante. Y tú la aprendías a que el pueblo despierte
de miedo, porque vamos a avanzar por la libertad y no vamos a medir ningún tipo de consecuencia, porque de miedo hemos vivido por muchísimos años y no hemos llegado a nada. Entonces es el momento de la dinámica agresiva, que es como yo la llamo. Una dinámica que sea frontal, sin medir ninguna consecuencia, porque tú sabes lo que yo llevo en la mano cuando yo camino. La justicia de Dios, la justicia de ver un pueblo maltratado, humillado, hambriento y de rodillas, donde el que gobierna es un tirano y no da oportunidad de un cambio, donde el que gobierna, en vez de dar un cambio, una oportunidad de algún beneficio, lo sigue poniendo más de rodillas y pidiéndole más sacrificio, cínicamente, y haciendo un club de payasos allí, como hicieron ayer con ese boxeador y los cuatro pelagatos que habían ahí. Y en ese juego es donde nosotros no avanzamos a ningún lugar, mi hermano. A ningún lugar nosotros avanzamos con ese juego. Entonces yo digamos que se despierte la energía y la mente y nos pongamos claro que este es el momento de la pelea de nosotros contra ellos y no podemos esperar. Ya yo les dije ya que sería triste y sería doloroso pasar un fin de año en esa miseria. Y para los patriotas como nosotros, sería muy doloroso llegar ese día y ver que nuestro pueblo todavía, en el día de fiesta y de felicidad, sigue encarcelado por los viejos asquerosos esos comandantes que no valen nada, que siguen asesinando a un pueblo. Este es el momento de la nueva, mis hermanos, el momento de nosotros, de la nueva, de las nuevas generaciones, con energía, con fuerza, con inteligencia y con valentía. Lo vamos a lograr. Esto es un mensaje para mi pueblo de Cuba, para todos mis hermanos. Se los digo, porque así he caminado en la vida, bajo sacrificio y dando paso, no importa nada, al progreso. Porque este país me ha enseñado eso, que cada sacrificio tiene un beneficio. Cada vez que usted toma un sacrificio, usted gana un beneficio. Pero si usted no se sacrifica, usted no gana nada. Entonces no piense más en lo que le van a regalar, como dijo ese hombre. Dios mío, hay que ser de verdad en ese escrito que si le daban la canasta básica, la canasta básica, Dios mío, y que aquí tenían que trabajar ese escrito de Canel, que tenían que trabajar. Son unos desvergonzados, mi gente. Estos son gente inmorales, los que tenemos sentados ahí, son gente inmorales, sin principio. No tienen base para hablarle a un pueblo. No tienen un código de conducta, de respeto, de nada. No les interesa lo que piensa la gente. Ningún presidente hablaría esas cosas. De que, mira, no se vayan, porque ustedes ya van a tener que trabajar. Y después, cuando el trabajo, fíjense ustedes, cuando el trabajo está más que comprobado, es lo que te lleva a los frutos, la producción. O sea, él quiere tener un pueblo zombie, sentado en la esquina tomando alcohol, alcoholizándose, ellos traficando droga por las costas, con todos estos carteles, y nuestro pueblo muriendo lentamente. ¿Ustedes creen que eso es justo? Ustedes no pueden ver ese análisis, ustedes no pueden ver esa visión, porque así la veo yo, porque yo pienso amar y aceptará. Y ellos son asesinos y narcotraficantes. Entonces ellos no nos dejan otro camino que no sea el dominio. Y cuando ellos reclaman por la unión, ¿qué te deja saber eso, hermano cubano? Que la unión es lo que lo va a lograr en esto. Cuando ellos te llaman a la policía y te dicen que tú estás apoyándome a mí y que tú no puedes hacer eso y que te van a ofrecer un entrapalo o que te van a ofrecer. ¿Qué te deja saber eso? Que este es el camino. No lo duden, mi hermano. No lo duden. Y espero, con el favor de Dios hoy, que tú la represente. Y que avancemos por lo que hace falta. Y espero, con el amor de Dios, que hermanos se unan a nuestra causa. Hermanos dispuestos a ser militares por la patria. Guerreros por la libertad de la patria. Es lo que nosotros queremos y le pedimos. Hermanos cubanos dispuestos a dar un paso al precio máximo, a exponer su vida por la patria. Nosotros estamos aquí. Con disciplina. Y con amor por la patria, un patriota.
es lo que nosotros llamamos patriotas que están dispuestos a eso. Porque nosotros ya somos la nueva nación cubana en armas y ya vamos por el camino que tenemos que ir y lo vamos a demostrar con acciones. Pero es importante llamar a la reflexión día a día y dar el mensaje. Porque el camino tenemos que alivianarnos para poder llegar hasta el final. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Ayuden a compartir el mensaje, mis hermanos. Y sigo con promesa con mis familias en Cuba, con mis hermanos, que es la isla, esa isla que merece eso. Y les digo, mis hermanos, no están solos. Vamos hasta el final con estos perros y los vamos a liquidar. Nosotros vamos a lograr la libertad de la patria, porque nada es para siempre. Y como nada es para siempre, Dios es exacto y sabe que este es el momento porque me puso en esta lucha. Y yo voy con fe, con Dios en el corazón, y Él va a ir abriendo los caminos por lograrlo. Y la decisión ya está tomada. Como dije antes, aunque camine por los valles de las tinieblas, no temeré, porque si Dios está con nosotros, nada va a estar en nuestra contra. Y con fe camino. Y los terroristas, los narcotraficantes, que están hoy en nuestra isla, poniendo a nuestro pueblo de rodillas, muy pronto va a ser llamado a la justicia divina. Con nosotros al frente, como guerreros, con nuestra patria, con la bendición del mismísimo Jehová, el Rey de los ejércitos. No les quepa duda de eso. Y le pido a Dios que nos mande bendiciones a todos y que nos aclare el corazón y la mente para que podamos ver el camino que necesitamos tomar, que es este, y no tengamos miedo. Porque el miedo es el peor enemigo que puede tener una persona. Sáquenselo del corazón, mis hermanos. Espero que tú la funcione hoy. Muchos de mis hermanos, se los digo, espero que funcione. Y a otros hermanos, los llamo a la conciencia y a la reflexión real. Hay que comprometerse. No se puede estar en el medio de las dos aguas. Y no se puede estar fuera del problema. Que Dios nos bendiga. Pero vamos para adelante. Y vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y vamos a dar el máximo de lo que podemos dar. Porque si no, vamos a seguir en el mismo sufrimiento. Y ojalá que mis palabras, con la bendición de Dios, lleguen. Y que puedan mover de la mente lo que sientes cuando piensas en el miedo y en lo que te pueda pasar. No pasa nada. Dios está con nosotros. Y esto es por justicia y por libertad del pueblo. Vale la pena todo. Mis hermanos, un abrazo fuerte. Compartan el mensaje, se los pido, que haya sido un día un poco, pero mira, nosotros hacemos la diferencia. Y el pueblo de Cuba que está con nosotros, más todavía, como dije ahorita, en nuestra lucha no tenemos mucho apoyo porque hay conflictos económicos. Y este camino es el camino que va a llevar rápido a la libertad, aunque se va a lograr, pero quisieran que se logre una libertad gota a gota. Que en 5 o 6 años, después que ya no les quepa más, entonces Cuba, y después que queden los niñitos flacos, carabélicos, como cuando el apocalipsis, aquel allá, cuando la cosa de por eso he ido con fe de los judíos. No es posible esperar tanto tiempo. No podemos esperar a que el pueblo siga muriendo, a que sigan muriendo esos niñitos chiquitos por falta de medicina y por irresponsabilidad de que no le importe a nadie. De eso estamos hablando. Un abrazo fuerte, mis hermanos, y compartan el mensaje que es necesario. Bendiciones y un buen fin de semana. Y la patria os contempla orgullosa. Y dictadores, ya que sé que ustedes ven este mensaje, vamos por ustedes. Y chivatones, espero que los hermanos se motiven y que puedan hacer lo que hace falta. Chivatón cogido, chivatón apaleado, tienes tu aguinaldo de 200 cocos, jurado con promesa de hermano por la patria. No va a haber mejor gozo que me mandes un video remetiéndole lo que diga por descarado y por chivatón, para que tengan más conciencia de ellos.
Ya saben ya de lo que estamos hablando. No hay límite. Desde policía, desde todo, no hay límite. Esto es hasta el final. Vamos para ello. Vamos por ello y vamos por la libertad. Bendiciones, mis hermanos. Y que Dios nos siga guiando en este camino. Un abrazo fuerte. Con bendición de Dios. Y con mi corazón en la patria, que vamos hasta el final. Pronto vamos a liberarnos. Pronto, unidos, vamos a poder lograrlo. Unidad sin miedo es lo que yo les pido a ustedes. Que se unan sin miedo en esta lucha. Y que den el máximo por la libertad. Sin sacrificio no hay beneficio. Sin sacrificio hay manipulación y acomodo de la persona que está haciendo la manipulación. Es preferible pelear por nuestra libertad, como dijo Maceo, que no se mendiga la libertad, que eso es de cobarde. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos valientes? ¿Somos mambises? ¿O somos unos cobardes? Y yo no soy un cobarde. ¿Ok? Y eso es muy importante. Nosotros somos guerreros de la madre Cuba, mambises, de pura cepa, desde la mismísima sangre que llevamos nosotros, nuestros ancestros. Y se lo vamos a demostrar a estos perros dictadores. Que no se les pase eso a ellos, que va a ser una gran realidad, mis hermanos. Y si no, que la historia lo cuente un día a la vez, que lo vamos a lograr. Los quiero muchísimo, mis hermanos.